avance y coherencia con las necesidades de nuestro país. Bien, y a la una de la tarde con casi 12 minutos, nosotros vamos a transmitir en diferido una mesa de trabajo convocada por la congresista y presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Milagros Salazar de la Torre, sobre la importancia de contar con centros especializados en geriatría. Adelante. Buenas tardes. Damos inicio a la mesa de trabajo Importancia de contar con centros especializados en geriatría en beneficio de las personas adultos mayores. El aumento sostenido y acelerado del número de personas adultos mayores tiene efecto en las diferentes dimensiones de la vida, como la salud, la economía y la familia, lo que obliga a todas las disciplinas a incluir el tema de la persona adulto mayor en sus planes y programas de acción. Este envejecimiento poblacional constituye un desafío para los diferentes sectores gubernamentales, debido a que aún no se ha desarrollado la infraestructura necesaria para garantizar el bienestar de este sector de la población, ni la capacidad humana para atender profesionales en sus diversas demandas. Y es por ello que en su preocupación la congresista Milagros Salazar convoca esta mesa de trabajo con los diferentes actores y beneficiarios con el objetivo de escucharlos y ver su problemática y puedan enriquecer el proyecto de ley a favor de las personas adultos mayores. Continuamos con las palabras de la congresista Milagros Salazar. Bueno, bienvenidos a ustedes a su casa. El Congreso es la casa de cada uno de ustedes y acá tengo al valiente ejército, así bien representado de los adultos mayores. Así que para ustedes mi gratitud y el gusto de tenerlos usted, poder intercambiar opiniones, conocer más de cerca cuáles son sus necesidades, cuáles son los aportes que ustedes pueden dar para poder lograr un proyecto en el mediano plazo en beneficio de los adultos mayores. Y también, a mi otro lado, también tengo otro ejército, el ejército de técnicos, los representantes de MINSA y de Salud, también bienvenidos, para que ustedes puedan acoger y puedan llevar esta moción y compartirla tanto con el MINSA y Exalud, que hay una población que no está atendida, hay una población que tiene necesidades, hay una población que de acá a 5, 10, 15 años vamos a ser más adultos mayores y nosotros también ya estamos por el camino, así que tenemos que siempre pensar en cómo podemos articular para poder lograr una atención de calidad, ¿no? Y una atención más humana, que es lo que todos necesitamos. Y también a ustedes, bienvenidas, aquí el equipo técnico que están acá para poder tener mayores luces. Nosotros hemos presentado como despacho, hemos elaborado un proyecto en relación, que ya seguramente ustedes lo tienen en la carpeta, donde básicamente tenemos dos artículos que ahí estamos proponiendo, ¿no? Una ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción de hospitales geriátricos. Entonces, conversando yo con diferentes profesionales de la salud, dicen, es bueno construir un hospital que sea de alta especialidad para que pueda atender a los adultos mayores, porque tenemos que diferenciar los problemas con las patologías, que generalmente a veces se confunden y no son abordadas en el primer momento y después deviene pues unas complicaciones en ese punto. Y otro punto que también decían los profesionales, tanto los que están más al cuidado y las 24 horas del día con las personas adultas, me comentaba algunos médicos y algunas enfermeras que decían, pero si en los hospitales casi la mayoría, ¿no? O el 30% son adultos mayores, ¿no? Ya. Entonces dice, ¿para qué vamos a construir, dice, un hospital para un adulto mayor si todos los que tenemos acá son adultos mayores? Entonces, ahí tenemos que sustentar bien, ¿no? Y estas cosas finas para poder evidenciar por qué se debe o por qué el Estado debe destinar un presupuesto para tener un hospital exclusivo para un adulto mayor, ¿no? Porque con ese criterio dicen, pero si ya tenemos aquí en mi servicio, mira, la mayoría son adultos mayores.
No, más bien me dice este congresista, me dice, ¿por qué no utiliza esas energías para mejorar el hospital, para repotenciarlo, para equipos, y acá los podemos atender? ¿Para qué van a construir otros? Sí. Entonces hay esa situación que también se puede ver. Entonces lo que tenemos que hacer es sustentar, y por eso le he traído a ustedes, que son los interesados, y también al equipo técnico, tanto del MINSA y Exsalud, y también la sociedad científica, que también con la experticia que ustedes tienen a nivel latinoamericano, y en los viajes que ustedes han tenido, y en las redes que también participan, pueden darnos mayores luces y mayores herramientas para poder lograr este objetivo, ¿no? Así que bienvenidos a cada uno de ustedes, y nosotros empezamos a escucharlos atentamente. Continuamos con las palabras de la representante de la Sociedad Peruana de Geriatría, doctora Beatriz Marcela Mar de Mesa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Vengo representación de la Sociedad Peruana de Geriatría, soy la PAS President, mi nombre es Beatriz Marcela Marmesa. La presidenta, la doctora Tello, ha tenido una dificultad para poder asistir. Soy además médico geriatra del Hospital de la Fuerza Aérea, del Departamento de Geriatría del Hospital de la Fuerza Aérea, miembro de la Academia Latinoamericana de Medicina de Adulto Mayor, y miembro del Comité de Expertos de Asesoría en Temas de Etapa Adulto Mayor del Ministerio de Salud, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y realmente felicito por la iniciativa de tratar de motivar legislación y recursos, porque tras una ley principalmente debe haber recursos, y el interés respecto a la condición de salud y de bienestar de la persona adulta mayor. Agradezco mucho el interés y la iniciativa. No sabía exactamente que teníamos que tener una presentación, pero tenía justo aquella, está ya puesta, que hice uso, la preparé para el Congreso de Agosto, un Congreso Internacional de Geriatría, que se desarrolló aquí en la ciudad de Lima. Y bueno, hay algunos datos muy puntuales que voy a precisar. Definitivamente la población adulta mayor cada vez está en aumento. Para el año 1950... se dice que los adultos mayores solo eran el 5% de la población. Para el 2018, porque estos son datos del primer trimestre de este año, ya constituimos el 10.3% de la población, con proyecciones a que esto siga creciendo, ¿no? Si le podemos dar un clic, por favor. Voy a ser muy puntual y me voy a detener en el tema de condición de salud, ¿no? Vamos a seguir. Seguimos, por favor. Sí, seguimos la siguiente. Se dice que actualmente en hogares, o sea, el 42% de los hogares tienen algún adulto mayor dentro de sus miembros, ¿no? O sea, casi la mitad de los hogares tienen alguna persona adulta mayor. La siguiente, por favor. Y lamentablemente estos adultos mayores solamente tienen alguna actividad que renta económicamente el 56%. O sea, 44% de la población no tiene ningún ingreso económico ni alguna actividad que produzca ingresos económicos. La siguiente, por favor. El 36% de la población de más de 60 años tiene alguna pensión. O sea, que la mayoría no tiene ninguna pensión de jubilación. La siguiente. Y esto ha ido en disminución porque se había logrado hasta un 44% en los años anteriores y ahora está volviendo a descender este dato estadístico. Con una importante diferencia entre varones y mujeres. O sea, hay más varones, adultos mayores que reciben alguna pensión versus las mujeres. Y alguna pequeña diferencia entre una gran diferencia entre zona urbana y rural. O sea, más los adultos mayores varones tienen algún sistema de pensión versus los adultos mayores rurales, mujeres rurales, que no tienen ningún acceso a ninguna pensión. La siguiente, por favor. El monto, este es un dato que lo saqué del 2015, en promedio en el Sistema Nacional de Pensión es 676 soles, con montos que van desde 600 soles y hasta 857 en el Sistema Nacional de Pensiones, que es un monto bastante bajo, y en el sistema privado un promedio de jubilación de 984 soles, ¿no? Con un monto, o sea, no hay un monto límite superior, pero inferiores también de 576 soles más o menos. La siguiente, por favor. En cuanto a condición de alfabetismo de la población adulta mayor, el 17% son analfabetos de los adultos mayores, no saben leer ni escribir, con una gran diferencia entre adulto mayor urbano y rural. El 10% del adulto mayor en la ciudad no sabe leer, mientras que el 41% del adulto mayor rural no sabe leer ni escribir. La siguiente.
con una diferencia también en contra de las mujeres, ¿no? O sea, hay más mujeres adultas mayores en zona rural que no saben leer ni escribir. Lo siguiente, por favor. Y solo el 11% de los adultos mayores actualmente tienen un nivel de instrucción superior. Podríamos decir que son los pocos privilegiados. La mayoría tienen el 40% de los letrados, nivel de educación primaria, un 25% nivel de educación secundaria, y solo el 11% de las personas que leen y escriben tienen un nivel de instrucción superior. La siguiente. Bueno, la condición de pobreza en la población adulta mayor es también algo preocupante. Si bien es cierto, no hay una estadística con este dato preciso, pero basándonos en los adultos mayores que reciben la pensión 65, que tiene algunos criterios que nos podrían decir que son pobres, ¿no? De acuerdo a sus requisitos, en el área rural un 45% de los adultos mayores, o sea, de los que reciben, son de área rural, ¿no? Versus un 18% en zonas urbanas. La siguiente. Bueno, acá ya me detengo en lo que es salud, ¿no? O sea, estamos hablando de adultos mayores que no van a poder trabajar, un buen número, muchos son analfabetos, pocos han tenido grado de instrucción superior, ¿no? Y con grandes diferencias entre varones y mujeres y urbanos y rurales. En cuanto a condiciones de salud y funcionalidad, la siguiente, por favor. En estadística del primer trimestre de este año, se dice que el 82% de las mujeres adultas mayores tienen alguna condición crónica de salud. Y el 70%, 69.9% de varones la tiene, ¿no? Y llamamos a condición crónica en cuanto a que padecen o hipertensión, artritis reumatoide, dislipidemia, o enfermedad cardiovascular, asma, alguna enfermedad osteoarticular, diabetes o tuberculosis o VIH, ¿no? O algunos malestares crónicos como otro ítem, ¿no? Estamos hablando de la gran mayoría de población. La siguiente, por favor. Respecto a la discapacidad, o sea, porque ¿qué es lo que nos debe asustar de la enfermedad crónica en la persona adulta mayor? Que si no la controlamos adecuadamente, la enfermedad crónica en el adulto mayor genera discapacidad, genera de que él deje de valerse por sí mismo y que tenga que tener alguna persona en su entorno que lo ayude para seguir valiéndose o cumpliendo funciones vitales, básicas de vida diaria, ¿no? Se dice que en este mismo boletín el 45% promedio nacional de las personas mayores tienen alguna discapacidad, ¿no? Con alguna diferencia entre urbano y rural, pero con una importante diferencia entre los menores de 70 años, que son solo el 15%, versus 30% el doble a los mayores de 71 años, ¿no? O sea, a mayor edad, mayor discapacidad, mayor multimorbilidad, porque también se van sumando las condiciones de enfermedad. La siguiente, por favor. Y justamente hace un poco de tratar de ver qué enfermedades son las que generan o cómo se puede graficar la discapacidad en la persona adulta mayor en Perú. La siguiente, por favor. Y ellos hacen una clasificación en base a... La siguiente, por favor. En base a qué dificultades se tiene. Dice que el 33% de la persona adulta mayor tiene dificultad para usar brazos y pies, lo cual lo va a limitar para andar, para vestirse, para bañarse, para alimentarse, ¿no? Que son importantes para actividades básicas de vida diaria. Hay limitaciones para ver en el 15%, para hablar en el 1%, para oír en el 13%, para entender o aprender casi el 3%, ¿no? Y con dos discapacidades, el 33.6%, ¿no? De los adultos mayores. La siguiente, por favor. Y hay un marcador importante que se utiliza a nivel mundial, que son los años de vida saludable perdidos por alguna enfermedad. Es el índice ABISA. El último publicado en MINSA es del 2012, al menos el que encontré publicado, y mencionan de que en el Perú, ¿cuáles son las condiciones que nos quitan años de vida saludable? Son demencias y enfermedades degenerativas, son caídas, ¿no? Son problemas osteoarticulares, artrosis, y ya dejando a tercer o cuarto lugar las infecciones respiratorias, ¿no? Y luego en quinto lugar diabetes y enfermedades cardiovasculares. He querido remarcar porque la mayoría son condiciones que, de ser abordadas adecuadamente, tratadas adecuadamente, podríamos resolverlas y evitar la discapacidad que están causando actualmente en la persona adulta mayor. La siguiente, por favor.
¿cuántos de nuestros adultos mayores tienen algún tipo de seguro de salud, ¿no? O sea, si estamos hablando de que vamos a envejecer con alguna enfermedad, con alguna discapacidad, tendríamos que buscar qué soporte van a tener cuando esto suceda. Según los datos fríos, el 84.7% de los adultos mayores peruanos tienen algún tipo de seguro de salud. El 37% seguro social, un 35.7% SIS, ¿no? El sistema integral que está creciendo mucho para la población en general, y un 7% en promedio más o menos otros tipos de seguros, fuerzas armadas, policía, CISOL, las EPS, ¿no? O sea, que en realidad, si yo analizo este dato, diría, o sea, todos tienen en mayoría algún tipo de respaldo en cuanto a atención de salud. Pero lamentablemente, de todos los prestadores de servicios de salud, ¿cuántos son servicios especializados para adulto mayor? Y ahí es el gran problema. El 95% de los servicios especializados en adulto mayor están en Lima, y solo en hospitales de Fuerzas Armadas, ¿no? A nivel de salud, a nivel de Lima, solamente Sabogal, Almenara y San Isidro Labrador. A nivel de salud nacional, solamente el Almazor Aguinaga en Chiclayo, ¿no? A nivel de MINSA, si bien es cierto, este año se ha avanzado bastante porque se han inaugurado ya 5 servicios de geriatría, pero todavía no tienen todo lo que necesita un servicio de geriatría en cuanto a niveles asistenciales, cantidad de geriatría, unidades especializadas de atención de problemática de adulto mayor. Y a nivel de MINSA nacional, no hay servicios de geriatría. Ahora recién está empezando Arequipa a tener un servicio de geriatría con formación de geriatras, ¿no? O sea, tenemos atenciones, en teoría, por seguros, pero no les estamos ofertando servicios especializados para esta población, ¿no? La siguiente, por favor. Este cuadro me llamó mucho la atención y lo expuse en el Congreso porque esto es con estadísticas de 7 años de seguimiento, 2005-2012, si más no me equivoco, sí, 2005-2012, y que comentan, ¿no? Esto es población general, pero dice que del 100% de enfermos, ¿dónde buscan solución a sus problemas de salud? El 17% de la población va a la farmacia. Las boticas de esquina solucionan los problemas del 17% de la población. El 15% va a establecimientos de MINSA, ¿no? A establecimientos privados el 10%, ¿no? Porque nos atiende más rápido, porque satisfago de una manera mejor, más rápida, más pronta, mis necesidades de salud, pero con un costo bolsillo, ¿no? El 7.2% van a E-Salud, el 0.6% van a Sanidades, el 1.1% otros, y el 48% de la población no satisface, no busca ayuda cuando tiene problemas de salud. Como servidores de salud, esto nos debería dar vergüenza. O sea, tan mal estamos atendiendo o no estamos teniendo una oferta suficiente que casi la mitad de los enfermos simplemente no llegan a tener una atención de salud cuando necesitan una atención de salud, ¿no? Y les preguntaban cuáles eran las respuestas o por qué no buscaban satisfacer sus problemas de salud, y decían que no lo consideraban necesario o porque era muy lejos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que la mayoría, el 72% se autorrecetaba, buscaba formas caseras de solucionar sus problemas, ¿no? Un 6% decía que era por tema de dinero, ¿no? Y un 25% porque consideraban que les demoraba mucho o quedaba muy lejos, que también son cosas que se podrían y se deberían solucionar. En caso de adulto mayor, cuando yo les pregunto en la consulta a mis pacientes, la mayoría dice, no hay quien me traiga, doctora. Mi hijo recién se ha dado el tiempo de traerme o de sacarme la cita, no tenía con quién venir, ¿no? Y por eso muchas veces las citas son cada 6 meses, 9 meses, de temas que deberían ser vistos mensual, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, ¿qué dificultades tenemos, ¿no? Ya les expliqué un poco en el tema de establecimientos que ofrecen servicios de salud, son muy pocos, ¿no? Y el otro tema era de que geriatría en el Perú como especialidad médica, es decir, el médico que se especializa 3 años después de ser médico para atender a esta población, éramos pocos. Y voy a poner énfasis en la palabra éramos, porque a veces se dice, no hay geriatras suficientes, no hay geriatras suficientes. Hoy por hoy casi salen al año 50 geriatras por año, que es un número importante, porque si comparo con números de Perú, de Colombia, somos un número importante. Pero no hay plazas
para esos geriatras recién egresados. De los egresados de este último año, tengo a muchos colegas trabajando en ambulancias como médicos generales, como médicos emergencistas, porque no hay servicios de geriatría. Les mencioné que hay muy pocos servicios de geriatría, o tienen que ejercer como médicos internistas o médicos de emergencia, ¿no? Entonces, no hay servicios de geriatría. Pero estamos aumentando en cantidad de profesionales formados. Lamentablemente siempre nos tentamos con la idea de quedarnos en Lima, ¿no? ¿Y por qué? O sea, porque acá están los pocos servicios de geriatría de nivel nacional. La siguiente. Pero bueno, hay un ratito. Pero sí, gracias a Dios, tenemos ahora geriatras en todo nivel nacional, ¿no? En Iquitos, en Piura, en Arequipa, en Cusco, y estamos intentando desarrollar la especialidad a nivel nacional también. La siguiente, por favor. Según la Organización Mundial de la Salud, se debería, y por esto el dato, de que el 60 a 80% de las consultas hoy por hoy son de personas adultas mayores, un 50 a 60% en consulta externa y hasta un 80% en hospitalización. Si uno ahorita se va al Rebagliati o al Almenara, va a ver que el 80% de camas, Hospital FA, están ocupadas por personas mayores, ¿no? Entonces, y por eso, y esto es un tema mundial, la OMS dijo de que todos los profesionales de la salud, en pregrado todos, ¿no? Médicos, enfermeras, todos, tendríamos que tener capacitación básica en tema de adulto mayor, y eso se debe dar en pregrado, ¿no? Y os prueben que las escuelas de medicina y de otras carreras afines tengan que tener desde pregrado cursos de capacitación en geriatría para que cuando salgan a la cancha sepan cómo atender al 60 o 80% de personas a las que van a atender en su carrera profesional. En ese sentido, muy pocas todavía son las universidades que en el Perú tienen en pregrado geriatría, pocas, San Martín de Porras, Cayetano Heredia, como curso opcional, la Universidad de San Martín sí fue la pionera desde el 91, a nivel de provincia están teniendo mayor acogida, Amazonía, Arequipa, Ica, ¿no? Pero no se tiene a nivel de la SUNEDU como obligatoriedad el curso de geriatría en pregrado, ¿no? Y sí están creciendo los cursos de posgrado, las especializaciones de posgrado, ya muchas universidades la están ofertando. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, con esto quiero decir, ¿cuál es la característica de atención geriátrica especializada, ¿no? O sea, la perspectiva es, y la dinámica y la forma es diferente. Cuando uno atiende a un adulto mayor, desde la consulta debe ser diferente. Por ejemplo, no puedo programar a un geriatra que atienda en 15 minutos a un paciente adulto mayor. Y menos si lo va a ver por primera vez. Porque un adulto mayor que va a buscar una atención, generalmente tiene 3 o 4 o 5 enfermedades al mismo tiempo. Es el típico diabético, hipertenso, con problema de colesterol, con dolor articular, con dificultad para visión y para audición, si no tienen problema de memoria. Si lo voy a ver por primera vez, entre preguntarle, examinarlo, ver qué contexto social tiene, con quién vive, quién lo puede ayudar con la medicación, de dónde viene, qué pensión tiene que me ayuda para ver qué le puedo prescribir, por cuánto tiempo. Todo eso, en 15 minutos, me engaño como profesional e intento engañar al sistema, ¿no? Por eso se está intentando que la consulta, y es más, la herramienta que se postula a nivel mundial para primera atención y acercamiento, se llama valoración geriátrica integral, que ya tiene los fundamentos teóricos sustentables de que es la forma en que se debería abordar por primera vez de forma integral al adulto mayor. Para un paciente nuevo, el tiempo promedio que se estipula es de 45 a 60 minutos. Pero nuestros gestores de salud nos exigen 15 minutos, 20 minutos por paciente, ¿no? El sistema tiene que ser especializado desde esa forma, ¿no? Las consultas pueden ser, vaya y saque su cita, tenga suerte de sacar su cita. Un adulto mayor enfermo no puede hacer la cola a las 3, 4 de la mañana para buscar su siguiente cita. Y menos si tiene alguna condición de dependencia. Va a depender de que el hijo tenga tiempo, de que el familiar pueda, para sacarle la cita, porque él no va a poder hacerlo. Entonces, rompemos otro de los paradigmas de la atención geriátrica, que es la continuidad de la atención. El sistema tendría que estar organizado de tal manera de que yo,
ofertor de salud le diga, señor, tiene que venir en 15 días con sus resultados para ver qué tal le ha caído la pastilla, porque en esa primera consulta yo he iniciado posiblemente 2, 3 o 4 nuevos fármacos que tengo que ver qué tal le han caído, cómo los está tomando, si estoy controlando bien el azúcar, si estoy controlando bien la presión. Entonces, los preceptos de la atención geriátrica se llama atención diferenciada, de acuerdo a la condición de salud del paciente, porque va a ser muy diferente ese adulto mayor independiente, que todavía está autoválido, que no tiene mucha enfermedad, versus el adulto mayor que ya no puede caminar, que lo tienen que traer. Yo tengo que adaptar mi sistema de salud para la necesidad de la condición del paciente. Y el servicio continuado, o sea, yo debo garantizar que haya una continuidad de esa primera intervención, si no es un recurso de profesional y de medicamentos que se pierde. Si simplemente lo doy por 15 minutos o 20 minutos después, no sé qué pasa con el paciente. Y otras de las características de la atención especializada en adulto mayor, que es multidimensional y se necesita de un equipo multidisciplinario en la atención. Yo, geriatra, por más buena que sea, muy profesional que sea, necesito de una nutricionista especializada en adulto mayor. Necesito de una asistenta social que me ubique a esos familiares y me vea cuáles son los recursos con los que cuenta ese paciente. Necesito de una enfermera que me haga la intervención, la adherencia al tratamiento, el seguimiento, que eduque a la familia o al cuidador respecto a los cuidados y la asistencia que va a tener ese paciente. Necesito de un rehabilitador, porque la única forma de superar la discapacidad es con rehabilitación. Necesito de un neuropsicólogo, porque las demencias hoy por hoy ya se diagnostican técnicamente, ya no es como que aparece demente. No, entonces, la forma de trabajo en geriatría es con equipo multidisciplinario y con diagnósticos multidimensionales. Eso hace que los servicios que deben atender adultos mayores tienen que ser servicios especializados y deberían estar en todos los servicios disponibles para adultos mayores, organizados de acuerdo a niveles de atención definitivamente, unos más simples, otros más complejos, otros más especializados, ¿no? Desde mi humilde opinión, ¿qué necesita en el Perú actualmente? Que a nivel de atención primaria, niveles 2, niveles 3, o sea, en atención primaria deben capacitarse desde el pregrado para tener conocimientos básicos de adulto mayor. Los hospitales nivel 2 deben ya tener servicios pequeños pero especializados en atención y ser la contención de esas primeras dificultades del adulto mayor. Que se empiecen a generar a nivel nacional servicios ya especializados con unidades de recuperación funcional, intervención nutricional, educación de cuidadores, soporte, ¿no?, de la familia cuidadora en todos los hospitales. O sea, todos los hospitales deben empezar a tener servicios. ¿Y qué le faltaría como el gran, la luz, una cosa así muy diferenciada y muy especializada? Lo que tiene México, lo que tiene Costa Rica y a lo que se está dirigiendo Colombia hoy por hoy, que son institutos nacionales de geriatría, donde el principal objetivo sea investigación, tenemos que tener datos propios, y lo segundo es educación especializada de los profesionales y del equipo multidisciplinario que debe tener, estar encargado de liderar la educación, la formación de los profesionales de la salud. Gracias. Gracias, muchas gracias a usted. Continuamos con la...